Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la semana UNIPE virtual. Ahora vamos a compartir la jornada con el profesor Sergio Romero, secretario general de UDA y también secretario general de Políticas Educativas de la Confederación General del Trabajo, CGT. Bienvenidos a todos y a todas. Y bienvenido, Sergio, y te escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un enorme placer poder compartir este momento con ustedes en una semana tan importante para la UNIPE. Agradecerle de manera especial a Adrián Canelotto, que viene realizando una tarea excepcional en el ámbito académico. Se nota muy, muy fuertemente su actividad social, es decir, ha abierto las puertas prácticamente a toda la comunidad que tiene acceso a los temas relevantes de la universidad. Y esto habla de un hombre profundamente comprometido con el sistema educativo. Así que agradecido, Adrián, y bueno, vamos a tratar de que todo lo que uno diga en este momento sea del agrado y que realmente sirva como conceptos de encaminar nuestro querido sistema educativo argentino. Yo realmente tengo una enorme responsabilidad. La conducción de nuestra organización sindical tiene una responsabilidad muy grande que no se da solamente en la coyuntura y por los problemas que presenta hoy el sistema educativo. Es decir, la Unión Docentes Argentino tiene una doble responsabilidad. Primero, defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, intentar de que haya educación de calidad en la República Argentina, que estén dadas las condiciones como para que la mayoría de los hijos, las niñas y los niños de las familias argentinas se puedan educar e incorporarse al mundo del trabajo. UDA tiene prácticamente 70 años de historia y tiene un respaldo que muy pocos pueden mostrar y exhibir en la sociedad, y mucho menos, sin querer ser abarcar mucho, mucho menos en el ámbito de la docencia. Es decir, nosotros tenemos como nacimiento el fuerte respaldo del peronismo, del general Perón. Y yo me voy a tomar unos segundos, unos minutos, como para que muchos compañeros y compañeras conozcan realmente cómo nace la UDA y las grandes luchas que ha ido afrontando en beneficio de tener un mejor sistema educativo en la República Argentina. Por allá, año 1953, el magisterio no estaba organizado, no había sindicato docente, y Perón, de manera muy sabia, expresa por aquel entonces que el gobierno no desea ser quien organice a los maestros, sino que era deseo de que los maestros se organicen para defender sus propios derechos profesionales. Y así hay una reunión muy grande, pero muy, muy grande, con amplia representación de todo el magisterio argentino, en nuestro querido histórico Luna Park. Y ahí empieza a desandarse el camino y la constitución de la Unión Docentes Argentina. Y efectivamente, el 25 de noviembre de 1953, nace la UDA como la primera organización sindical de docentes en la República Argentina. Posteriormente, ya con el estatuto
conformado de UDA. El 26 de enero de 1954, y esto a nosotros nos da una gran responsabilidad. Nos convoca el general Perón al Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Yo digo nos convoca porque me siento partícipe de esto, pero en realidad por aquella época fueron delegados sindicales y la primera comisión directiva de UDA. Y Perón les dice una frase que se usó mucho y se sigue usando, pero que en realidad se la dijo a UDA, que aquel que no atiende a los maestros un poco está olvidando el futuro del país. Esto se lo dijo Perón a la conducción de UDA. Por supuesto que por aquel entonces el primer secretario general del sindicato, un joven entusiasta, muy peronista él, Juan Jiménez Domínguez, lo nombran a Perón el primer afiliado a UDA y socio honorario de la organización sindical. Bueno, Perón esto lo toma con una responsabilidad y un agradecimiento tremendo. Y Perón le dice a la comisión directiva de UDA que él naturalmente era un maestro, que a él mucho le gustaba enseñar. Y que estaba muy contento de que el magisterio se haya organizado para defender sus derechos profesionales. Pero no termina la trayectoria y ese gran espaldarazo que le dio Perón a la UDA, no termina en esa reunión y en esa visita de los dirigentes al Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Juan Jiménez Domínguez, el secretario general, se convierte en un estrecho colaborador de Evita. De hecho, él participa como colaborador precisamente en la Secretaría de Trabajo, donde desempeñaba funciones Evita, llamado por la compañera, y lo tenía como estrecho colaborador. Y un día, ya estamos hablando cuando Evita estaba con problemas de salud, y antes de su muerte lo convoca a Calle Austria, en Capital Federal, Evita lo convoca el compañero Domínguez. El compañero Domínguez va y le dice: aquí estoy, compañera, me pongo a su disposición para lo que usted diga. Y Evita le dice, esto según relatos del propio Domínguez, ¿no es cierto? Evita le dice, no, lo llamé, Juan, dice, porque tenía muchas ganas de estar con un verdadero peronista. Y así nace la UDA. Y la UDA vive a través de la justicia social. Así entiende la Unión Docentes Argentina cómo debe ser cualquier gestión de gobierno, debe imperar la justicia social. Por lo tanto, nosotros decimos que la educación debe ser política de Estado. La educación como la salud deben ser política de Estado en cualquier gestión de gobierno y apuntar a la justicia social permanentemente. Yo tengo la imagen, y ya son opiniones personales, de guardapolvos blanco como imagen de igualdad. Hoy, lamentablemente, un alto porcentaje de niños y niñas se forman y se capacitan en establecimientos de gestión privada, aquellos que lo pueden pagar. Pero el peronismo se fortaleció en la escuela pública de gestión estatal
donde van realmente los hijos de los trabajadores, donde la Escuela Pública de Gestión Estatal dentro del sistema educativo nacional representa un poco más del 75%, y es ahí donde deben estar los esfuerzos de cualquier gestión de gobierno. Es de ahí donde salió nuestro querido Favaloro y otros tantos que se formaron y se capacitaron en la universidad pública, en la escuela pública. Nosotros observamos con mucha vehemencia lo que estuvo pasando en estos últimos tiempos. Un sistema educativo realmente que está en crisis. El que no quiera reconocer esto es porque no quiere bien al sistema educativo. Cuando uno reconoce la realidad, apunta sus esfuerzos a ir mejorando esa realidad y tratando de que todos podamos, en este hermoso país, ser educados y, como dije hoy, incorporar tantos niños y niñas al mundo del trabajo. Pero este 2020 y este 2021 ha demostrado esto que yo digo, que la educación está en crisis, porque mostró tantas desigualdades que tiene la Argentina y todos los inconvenientes que tiene para educar. Nosotros ya por el 2020, mes de marzo, cuando hicimos una reunión en el Ministerio de Educación de la Nación, fuimos la única organización sindical que decíamos que en épocas de pandemia no debían abrirse las escuelas por aquel entonces, porque las escuelas en la República Argentina no estaban en condiciones de tener presencialidad. Bueno, el tiempo nos dio la razón. Había provincias que fueron superando esto. Gracias a Dios se fue mejorando. Yo voy a poner algunos ejemplos porque lo peor que puede pasar es que uno diga cosas y no las fundamente. Los problemas de infraestructuras han sido muy serios en nuestra querida República Argentina, y se ha notado la falta de presencia de los gobiernos, tanto nacionales como provinciales. Teníamos provincias, y esto yo lo hablaba con el ministro de Educación de Misiones, le faltaban casi 300 porteros o empleados auxiliares para poder cumplir con lo que había establecido el Consejo Federal de Educación, protocolos. Y no se podían cumplir los protocolos porque no había el suficiente personal de maestranza en las escuelas. Esto se fue superando. La realidad hoy de Misiones es distinta. Se han contratado muchísimos porteros, aunque todavía presenta serios problemas, que por aquel entonces se notaban escuelas con baños que no son baños regulares, sino baños de emergencia, escuelas que tenían subsedes en otro lugar. Bueno, no quiero hablar del tema de la infraestructura porque tendríamos que irnos a Salta con las escuelas rancho, tendríamos que irnos a Chaco. Es decir, nos encontramos con un problema muy grande en materia de infraestructura escolar, que se ha ido mejorando de manera relativa en nuestro querido país. Posteriormente nos encontramos con algo que no se podía cumplir, porque como llegó en épocas de pandemia, no se podía tener presencialidad, se empezó a trabajar a distancia, de manera virtual. ¿Pero con qué nos encontramos? Nos encontramos que miles y miles de niños y niñas no tenían las condiciones para conectarse. No tenían las condiciones porque no tenían internet en sus hogares,
o directamente no tenían el elemento tecnológico, ni computadoras, ni celulares para poder hacerlo. Entonces termina reconociendo el Ministerio de Educación Nacional en una estadística relativa que hay 1 millón de niños y niñas que no pudieron conectarse por falta de internet. Pero nuestros propios estudios, porque somos un sindicato que tenemos representación en todo el país, nuestros propios estudios nos dicen de que más de 2 millones de niños y niñas no pudieron conectarse y que otros tantos perdieron la escolaridad. Hay miles de niños que han perdido la escolaridad. No solamente porque no se pueden conectar, sino porque sus padres han perdido el trabajo y no han podido mantener a los niños y las niñas escolarizados. Nos encontramos con muchas escuelas con diversidad de situaciones, porque también hay que decir que el Consejo Federal de Educación se reúne de manera regular, pero no puede solucionar la disparidad y la desigualdad que presenta el sistema educativo argentino, que viene arrastrando desde la década del 90, cuando se transfirieron los servicios educativos a las distintas jurisdicciones, estas desigualdades. De hecho, no hay 2 salarios iguales que se paguen en la República Argentina. Cada provincia paga el salario que puede y en otro caso que quiere. Por lo tanto, el Consejo Federal no ha podido solucionar esto, como también temas pedagógicos. Temas pedagógicos. Quiero poner tema puntual. Hay provincias que ante licencias por COVID reemplazan al profesor, al docente, pero por enfermedad y licencia por COVID no le ponen reemplazante al preceptor. Y el preceptor es fundamental. Más allá que no esté de manera directa en el aula, es fundamental en el conjunto de actividades que tiene la unidad escolar. Y hay provincias que no están dando reemplazos a los profesores. Y otras sí lo hacen. Por lo tanto, el Consejo Federal no termina, más allá de su voluntad, de solucionar los problemas que presenta el sistema educativo en épocas de pandemia. Lo que hay que decir es que el sistema educativo moviliza a 15 millones de personas de manera diaria. Estamos hablando ya de 1.300.000 docentes, y estamos hablando de un poco más de 12 millones de alumnos y alumnas. Es un colectivo de personas muy importante, donde si no hacemos foco en la necesidad de un sistema educativo que tienda a atender estos colectivos tan numéricos, vamos camino a tener más dificultades en un sistema educativo que necesita la fuerte presencia del Estado. Pero el Estado no debe ser un Estado paternalista, porque el Estado se cree que a partir de él, con la mirada única del Estado, se solucionan los problemas de la educación. Y la educación necesita de grandes consensos. Y dentro de esos consensos estamos los trabajadores y trabajadoras de la educación organizados para opinar, para proponer, para construir y para mejorar el sistema educativo en la República Argentina. Entonces, lo peor que puede pasar es que un Estado se crea paternalista, único en sus conceptos y en sus ideas. Y quiero poner un ejemplo de esto. Todos estos problemas que nosotros vamos teniendo, yo lo que quiero decir que no esperen de mí otro discurso, porque soy sindicalista y siempre voy a hablar en favor de los trabajadores y las trabajadoras y de mejorar lo que yo represento. Después otros integrantes del sistema educativo podrán hacer otro tipo de aportes. Yo
voy a hablar como defensor de la educación en la República Argentina y como defensor de los trabajadores. Entonces, yo lo que decía es que me parece bien algunas iniciativas de la coyuntura política y de la actual gestión de gobierno. Por ejemplo, hay tres leyes muy interesantes, muy importantes, que nosotros vamos a apoyar. Que nosotros vamos a apoyar, y después voy a decir por qué vamos a apoyar. Porque nos parecen oportunas y coherentes. Una es la de justicia educativa. Ni más ni menos es una nueva ley de financiamiento educativo. Ahora, ¿por qué la vamos a apoyar? La vamos a apoyar porque no es la primera idea o la nueva idea de mejorar la inversión en educación. Nosotros ya fuimos en esto los primeros que dimos, pero de manera concreta, la posibilidad de que el sistema educativo argentino tenga más inversión para solucionar todos estos temas, inconvenientes y desigualdades en las que venimos a hablar. Infraestructura escolar, conectividad, salarios, que ya vamos a hablar de eso. Y cuando digo de más presupuesto, no digo solamente presupuesto para los niveles primarios, secundarios, sino también hablo de las universidades, porque yo no me voy a olvidar, no hace mucho, y los que tienen memoria me van a acompañar con esto, que hubo una época donde las universidades no podían pagar la luz. Entonces, si queremos sostener un programa de trabajo y de investigaciones y universidades plenas, también necesita de más presupuesto y de mayor inversión. Y digo que nos parece bien esta propuesta que estamos nosotros participando junto al Ministerio de Educación Nacional de Justicia Educativa, pero que no es una nueva propuesta. Ya la UDA, en su momento, y a través del diputado y expresidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, ya presentó una iniciativa en el ámbito del Congreso Nacional para llevar del actual 6% del Producto Bruto Interno al 10%. Esta ley de justicia educativa pretende del 6 al 8. Como también lo hicimos en aquel momento con la diputada Ana Luna de Marcos, diputada santiagueña de extracción sindical, afiliada a nuestra organización, también presentamos una iniciativa para mejorar la inversión y el presupuesto en educación. O sea que no es nuevo esto para nosotros. Nosotros tenemos en claro que sin inversión no hay chance ni posibilidad ninguna de poder mejorar todo lo que estamos hablando. Hay otras leyes de formación y carrera docente que también nos parecen muy buenas, muy oportunas. La vamos a acompañar. O sea, vemos que hay como una actividad, como una dinámica que a nosotros nos da entusiasmo en todas las dificultades que tiene el sistema educativo. Pero lo que hay que corregir de manera inmediata, y cuando hablo de desigualdades, nosotros tenemos 24 jurisdicciones y tenemos 24 sistemas educativos distintos, aunque parezca una exageración lo que digo. Por lo tanto, cumple un rol importante el Consejo Federal de Educación. Pero los ministros, cuando acuerdan en el Consejo Federal de Educación, tienen que ir a sus provincias y hacer lo que votan en el Consejo Federal de Educación. Porque si no, vamos a tener estas desigualdades y estas diferencias entre provincia y provincia. También quería hablar de algo muy, muy importante, pero muy importante, que es la negociación colectiva para el sector docente. Nosotros estamos participando con mucha alegría
en esta paritaria nacional docente, que en definitiva no es más ni menos que un acuerdo marco producto del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. Pero nosotros queremos ir por más, queremos tener nuestro propio convenio colectivo, como por ejemplo lo tiene universidad. Y acá cabe hacer un agradecimiento a la compañera Cristina Fernández, que en su momento firmó y respaldó y avaló la ley de convenciones colectivas para el sector universitario. Nosotros también queremos tener un convenio colectivo en los otros niveles de la educación. ¿Por qué lo queremos tener? Porque ha demostrado la historia reciente que, según el gobierno de que se trate, esta forma de convocatoria es endeble. Algunos gobiernos, como el gobierno pasado, dijeron que esa paritaria no era válida porque el gobierno nacional no empleaba a los trabajadores y trabajadoras de la educación y por lo tanto nunca convocó a paritaria. Y ahí se vio la debilidad del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. Y hoy hay una paritaria, pero es una paritaria, y yo sé que se van a molestar algunos con esto, pero es una paritaria más bien política, porque se organizó numéricamente de acuerdo a las necesidades del gobierno. Es más, algunos tienen doble estatus de negociación dentro de la paritaria. Entonces, nosotros lo que decimos es: no queremos un Estado paternalista, queremos convenciones colectivas donde el empleador se siente como empleador y negocie, dialoga y discuta con los trabajadores en un estado, yo diría, casi de igualdad, no en ese estado de superioridad permanentemente que exhibe el Estado empleador para con sus trabajadores. ¿Y por qué digo que es fundamental la negociación colectiva para el sector? Yo tengo que decir que no me siento bien, que estoy mal como representante de los trabajadores. Asumo la responsabilidad y la culpa que pueda tener. Pero ahora nosotros vamos a tener, y bueno, esto ya seguramente el ministro lo debe estar escuchando, lo va a escuchar. Vamos a tener una negociación con el objetivo de ganarle a la inflación. Y yo la verdad que me pregunto, poner eso en escena es como, no sé, es natural, es formal, es razonable que el salario le gane a la inflación. O sea, eso no debería, pero ni que ser discutido. Acá el problema que tiene el salario docente es otro, que es el que tiene que ponerse en discusión y no taparse el sol con las manos. El problema que tiene el salario docente de la República Argentina, que se haga cargo, quien le corresponde, nosotros nos hacemos cargo, no es nuestra culpa, es que el salario docente, la mayoría de los trabajadores que hemos puesto todo para garantizar el proceso educativo en épocas de pandemia en la República Argentina, la mayoría de los salarios están debajo de la línea de pobreza. Y particularmente el salario inicial y particularmente el cargo testigo. Por lo tanto, ese debe ser nuestro objetivo. Si la educación es política de Estado y la educación debe ser de calidad, tenemos que sacar los salarios de la línea de pobreza. Nosotros tenemos un salario que se acordó en el mes de febrero en paritaria, hoy en la actualidad, salario inicial, de 34.500 pesos, acordado en la paritaria nacional. Obviamente que algunas provincias lo han mejorado, pero todas, con mejora y todo, están debajo de la línea de pobreza. Argentina no puede exhibir salarios de pobreza para sus educadores. Por lo tanto, la discusión de fondo debe ser sacar de la pobreza los salarios. Hoy, si se está debajo de 67.000 pesos, no se alcanza a cubrir la canasta de alimentos.
Y muchos de estos salarios que están debajo de la línea de pobreza son el único ingreso que tiene la familia docente. Entonces, esta es mi preocupación. Y lo que tiene de bueno la paritaria nacional, que uno puede votar a favor, abstenerse o en contra. Habrá quienes acompañen salario de docente, de pobreza, pero la UDA no lo va a hacer. La UDA no acompaña más salario de pobreza en la República Argentina. Y cuando hablo de inversión, hablo también de tener escuelas protegidas. Hay un flagelo que está azotando a muchas escuelas del país, que es la inseguridad. Se repite sistemáticamente el tema de la inseguridad en la República Argentina. Yo les quiero decir que yo soy profesor, docente de aula, sigo en contacto. A mí no me cuentan la historia de la escuela por internet. Yo estoy en contacto. Y muchas de las escuelas están siendo vandalizadas. Les roban las bombas de agua. Ponen las rejas como estructura de contención. Al otro día se las sacan. Por lo tanto, la seguridad también debe ser parte de agenda en las escuelas, que hoy prácticamente no lo es. Quiero comentarles también otras cuestiones que me parecen interesantes, que son aquellas que hacen al desenvolvimiento cotidiano de las unidades escolares. Nosotros, cuando decimos de mejorar la infraestructura y de tener paritarias, estamos hablando de algo que conocemos. A nosotros, cuando nos negaron la paritaria docente, fuimos en reclamo y en queja a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo. Hicimos un juicio contra el gobierno. Mientras algunas organizaciones hacían trompita y se hacían los enojados y no estaban enojados, nosotros hicimos un juicio contra el gobierno, que en primera instancia lo ganamos y después el gobierno lo apeló para... Estoy hablando del gobierno anterior, ¿no es cierto?, de Mauricio Macri. Que después el gobierno lo apeló para no darnos la negociación paritaria. O sea, síntesis, para no aumentar los salarios. Fuimos en queja a la UIT. Es decir, nosotros hemos hecho un trabajo sindical histórico y siempre esta es nuestra conducta. Hemos sido perseguidos por la dictadura, hemos tenido el sindicato intervenido, mientras algunos miraban por televisión todas estas cuestiones. Es decir, UDA siempre va a estar en defensa de los trabajadores, trabajadoras, de un mejor salario, de mejor infraestructura escolar, paritarias libres. Y yo creo que hoy tenemos todas las chances y todas las posibilidades de ir camino a eso. Tenemos un ministro que se ocupa, yo tengo que destacar esto, es un ministro que está con todas las ganas de mejorar el sistema educativo, porque nosotros en Soledad tampoco lo podemos hacer a esto. Y tenemos muchas chances. Y dejé para lo último algo que es muy preciado para mí, porque yo soy docente de escuelas técnicas. ¿Cómo no vamos a querer inversión? Hay mucha gente que tiene desconocimiento sobre esto. Una escuela técnica da profesionales. Y quiero contarles que, por ejemplo, cuando egresa un maestro mayor de obra de una escuela de enseñanza técnica, ingresa con la responsabilidad civil de ejercer la construcción de un subsuelo, planta baja, 4 pisos altos y dependencia en azotea. Por lo tanto, la parte
de prácticas profesionalizantes se convierte en algo esencial, fundamental. La escuela técnica es la que cubre los mayores aspectos de las tres conductas que tiene el ser humano: la cognitiva, la psicomotriz y la afectiva. Por lo tanto, la parte psicomotriz, los talleres, es fundamental. Y cuando hablamos de mayor inversión, hablamos de avances de la tecnología, y los talleres tienen que ser dotados de esa nueva tecnología para tener profesionales actualizados, profesionales de punta. Entonces, nos parece que el Instituto Nacional de Educación Tecnológica hoy cumple un rol estratégico en materia de inversiones para que la escuela técnica tenga las posibilidades de preparar estos profesionales que después se matriculan en sus respectivos colegios profesionales y le brindan a la sociedad un servicio de excelencia. Pero todo esto lo tenemos que ir trabajando, tutelando, con amplios acuerdos. Esto no es potestad de un gobierno y no es potestad de un sindicato. Voy a ir terminando con unas palabras de Perón, cuando Perón decía, ¿y por qué digo que no es potestad de ningún gobierno y de ningún sindicato? Porque Perón decía que la tarea del dirigente era persuadir. Ya de por sí el ser humano era individualista y que había que persuadir para que de manera colectiva y de conjunto podamos lograr las aspiraciones que nos planteábamos. Por lo tanto, nosotros sabemos también como organización sindical las limitaciones que tenemos. Y necesitamos de otros pares, necesitamos del gobierno, y el gobierno debe ser al revés. Tiene que entender que sin los consensos de los trabajadores es imposible esto. Por lo tanto, también destacar el gran respaldo que tiene la UDA en nuestra tarea diaria para mejorar presupuesto, para tener el trabajo de estas leyes tan importantes que se van a ingresar, para tener el respaldo de convenciones colectivas justas. Tenemos un escenario histórico también, visitado hace poco por el presidente de la Nación, como es la Confederación General del Trabajo, que respalda toda la actividad del sector docente porque se considera una tarea ejemplar junto con la salud y otras actividades en el ámbito del trabajo. Así que bueno, habría mucho más, pero me parece que comunicar lo básico, lo esencial, suma, y bueno, y la idea era esto, compartir con ustedes, agradecerle a la UNIPE, agradecerle a Adrián y a todos aquellos que hoy se han conectado, porque entre todos vamos a hacer una mejor educación y vamos a tener grandes posibilidades de desarrollar un país tan hermoso como es la Argentina. Nada más y muchas gracias. Sergio, yo muchas gracias por compartir este espacio, por darnos la oportunidad que esté UDA presente en la Semana UNIPE. Le quiero agradecer también a las compañeras y a los compañeros que estuvieron presentes. Quería solamente decir dos cosas muy breves. La primera es que ustedes cuentan con la UNIPE, cuenten con este espacio y otros que podamos ir construyendo. Me parece que tenemos que ir a la construcción de una universidad, eso es lo que pretendimos siempre, que integre al conjunto de los trabajadores de la educación y que podamos construir ahí un vínculo que potencie la producción de conocimiento, la formación, las experiencias, así que cuenten con la universidad para eso. Y lo segundo es que siempre que intentamos abrir estos espacios es porque reconocemos que la educación es un tema que lo tenemos que abordar en toda su amplitud y con todo el compromiso que eso implica, porque se ponen en juego muchísimas cosas. Y las universidades, en particular esta universidad, que es una universidad temática orientada centralmente a la formación de los docentes, a la formación continua de los docentes, si va a cumplir un rol, lo va a cumplir de la mano del movimiento obrero. Así que
Yo les agradezco enormemente, reitero el compromiso, te agradezco mucho, Sergio, porque sé lo que es tu agenda, lo que cuesta hacerse un espacio, y que la presencia de ustedes valoriza la semana de la UNIPE. Desde ya los comprometo a la de febrero, que haremos en su momento, también ahí para pensar algunas actividades conjuntamente y otras que ustedes quieran proponer, así como lo venimos haciendo con los ciclos de complementación y otros que fuimos armando en conjunto. Está a disposición también este espacio. Como dijo Sergio, por lo que estuve escuchando, entré más tarde porque tenía una reunión en el ministerio y al mismo tiempo tenemos varias reuniones en las que también entro, saludo y eso. El momento de la Argentina es un momento particularmente delicado en el que efectivamente se ponen en juego muchas cosas, ¿no? Desde lo económico a lo educativo y también en la agenda que viene, en la agenda electoral, la educación seguramente va a tener un rol, porque hay ahí un elemento de puja que va a ser importante. Así que lo que podamos construir, pensando siempre en una sociedad más justa, en un país como este, como dijo Sergio, maravilloso, que tenemos que poder encontrar un camino para su desarrollo pleno y para que nos incorpore a todos y que no haya las desigualdades que hoy tiene. Así que muchas gracias. Sergio, gracias por tus palabras, gracias también por la representación de UDA y porque además vos formás parte de las políticas educativas de la Secretaría, sos el secretario, así que eso le da un peso específico muy, muy importante a lo que estás sosteniendo desde el sindicato. Así que bueno, cuenten con nosotros otra vez y muchas gracias. Gracias, Adriana. Hasta la próxima. Un abrazo.